personal y comprar la siguiente cantidad de dinero, ¿eh? Tiempo récord, personal policial de la comisaría de San José de Sisa capturó a dos presuntos delincuentes. Entre sus pertenencias se encontraron varios billetes de 100 soles producto de un asalto y robo en la carretera de penetración San José de Sisa, centro poblado Oaxa. El atraco se produjo aproximadamente a las 9 de la noche de ayer en agravio de un agricultor a quien le despojaron de casi 3.000 soles. Yo estaba bajando de centro de menor baja lo que está en mi jefe, mi motocar, aproximadamente a las 9 de la noche, y de aquí para llegar a mi casa, a mi domicilio, por lo menos a 200 metros, me asaltan pues los sujetos para quitarme mi dinero. ¿Qué cantidad de dinero era? 2.979. ¿Y ese dinero de dónde lo traía usted? ¿Algún préstamo, algo que hizo, una venta? Eso es lo que el Estado está dando, un bono agrario para comprarnos abonos, para abonar maíz. Yeah. Y eso es lo que me han quitado. Santiago Fasabi Tuanama, de 30 años, y Josías Fasabi Tuanama, de 25 años, fueron intervenidos en la cuadra 1 del Jirón Grau en Sisa, alrededor de las 9:55 de la noche, cuando se desplazaban en una moto lineal que al parecer habría sido empleada en el hecho delictivo. Entre las pertenencias de estos individuos, la policía encontró varios billetes de 100 soles. Ya, vamos a encontrar una llave que aparentemente le corresponde al agraviado. Igual vos, al hacer el recinto personal, se encontró la siguiente cantidad de dinero, ¿eh? Revisa, ¿no? Se repartir, sí, te revisa. Saca esa plata. Hay más plata, Ahí está guardado. 11, 12, 13, 14. 14. ¿Esta aquí la has encontrado? Allá. Acá. Sí, ahí. Esta la he encontrado. Ajá. 14 la he encontrado él, ¿eh? Ya. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Sisa para las diligencias de investigación y determinar responsabilidad. El agraviado se mostró agradecido del personal policial de Sisa, que logró capturar a los presuntos autores del hecho delictivo, además de recuperar el dinero de la víctima. Mucho a la Policía Nacional del Perú, porque han hecho un buen trabajo, mi jefe. Entonces, ¿está conforme con la acción que ha realizado la policía después que le han robado su dinero? Sí, yo estoy muy alegre y muy contento, mi jefe, por haber rescatado mi dinero. ¿Los conoce a las personas que le han robado el dinero, las personas detenidas? Sí, a uno de ellos le conozco, pues, mi padre, pues, que se llama Santiago Fasabi Tuanama. A él le conozco muy bien. Al otro sí, no contamos. En las próximas horas se conocerá la situación legal de estos dos sujetos.